Saludamos a nuestros telespectadores cuando comenzamos una nueva edición del programa diocesano de Par en Par con el habitual mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Después, presentamos la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que se celebra precisamente este domingo 11 de febrero con el lema Comparte lo que importa. Continuaremos con noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Y despediremos el programa con información en formato breve de otros temas de la actualidad diocesana. Hoy casi más que ofreceros una reflexión, aunque corta, es prácticamente hacer de cura de pueblo que se dedica a dar avisos de cosas que pasan o que van a pasar. Lo digo sobre todo porque este fin de semana, sobre todo pensando en el domingo 11 de febrero, este domingo, hay una coincidencia de celebraciones. Sobre todo tenemos que es el día de la campaña contra el hambre, Manos Unidas, y de nuevo, por tanto, haceros un llamamiento, una invitación a abrir el corazón a la solidaridad, a la sensibilidad, con tanta gente que está pasándolo muy mal en tantos países con necesidades gravísimas. Por tanto, la campaña contra el hambre, una circunstancia muy especial dentro del año para sensibilizarnos y luego para ejercer a nivel de ayuda, de colecta de la parroquia o de la institución para ayudar y cooperar a remediar necesidades en la lucha contra el hambre. Después, día 11, nos recuerda, lógicamente, aunque sea domingo, a la Virgen de Lourdes y hace que efectivamente coincida este domingo con la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos. Es el día que el Santo Padre Francisco, que la Iglesia entera, nos anima a fijar nuestra atención en esa realidad tan humana y tan cercana como es el mundo de la enfermedad, el mundo de nuestros hermanos enfermos. Por tanto, desde aquí, una palabra de ánimo a toda la gente que en nuestras parroquias, comunidades religiosas, movimientos, realidades de iglesias bien diversas, hay una sensibilidad especial para acercarse al mundo del dolor, al mundo de la enfermedad. Una palabra de gratitud a toda la gente que en hospitales, centros de día, centros de salud, lugares donde acude la gente a buscar remedio para sus situaciones de enfermedad, pues se encuentra con médicos, con personal sanitario que tienen no solamente ciencia, sino que tienen además corazón y sensibilidad. El mundo de los enfermos, el servicio a ellos, el estar al lado de las familias que tienen enfermos, por tanto, una fecha importante, el día 11, Jornada Mundial por la Salud, por los enfermos. Y acabo dando una tercera referencia, y es de que nos estamos viendo en este fin de semana, del 9, 10, 11 de febrero, pero el día 14 de febrero, próximo miércoles, nada menos que tenemos el gran comienzo, siempre es gran comienzo de la Cuaresma, miércoles de ceniza, día para nosotros, los cristianos católicos, de ayuno y abstinencia, día precioso para acercarse a la celebración de nuestras parroquias y comunidades, para encontrarnos con el Señor, recibir el signo de la ceniza, la imposición de la ceniza, y expresar así nuestro gran deseo de comenzar el camino hacia la Pascua, un camino de gracia, de renovación, que el Señor, de nuevo, este año, nos vuelve a regalar y a ofrecer. Feliz semana a todos.
¿Qué tal, amigos? De Par en Par acude una vez más a su cita semanal con todos vosotros para informaros de muchos de los temas de la actualidad diocesana. Gracias por vuestra atención. El próximo domingo 11 de febrero celebramos en la Iglesia Española la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que este año lleva por lema Comparte lo que importa. Se trata, por tanto, de compartir solo una ayuda económica. Desde Manos Unidas nos dicen que podemos hacer mucho más. Es nuestro reportaje de hoy. Compartimos. Todos los días. A todas horas. Compartimos el mundo, el espacio, los recursos. Pero podemos compartir mucho más. Porque realmente, ¿compartimos lo que importa? Pues el lema de este año de la campaña Manos Unidas es Comparte lo que importa. Nos pasamos la vida compartiendo, compartimos en redes sociales, ya compartimos todo. Bueno, pues este año Manos Unidas ha querido dar un paso más y nos ha dicho, bueno, pues vamos a compartir, vamos a empezar a compartir cosas importantes. Y por eso el lema de este año del compartir, que es parte del trienio, acabamos este año con el trienio. Pues eso ha sido un poco la idea del compartir. En Manos Unidas compartimos un objetivo común, acabar con el hambre en el mundo. Llevamos casi 60 años plantándole cara al hambre. Esa es nuestra meta. En esta campaña te proponemos que tú también seas parte de este objetivo. Como veis, el cartel de este año es bastante atractivo, bastante actual. Tenemos un móvil. En Manos Unidas hemos pensado que nos pasamos una parte importante del día compartiendo por móvil, compartimos montones de cosas. Y pensamos que en el tercer mundo pues también podíamos compartir algo que no fuera tecnología. Entonces dijimos, bueno, pues un móvil que va a ser una regadera. ¿Para qué nos sirve la regadera? Pues nos sirve para dar agua a los países del sur, a esos países tan desérticos donde les falta tanto el agua. Y entonces creamos un vergel, ¿no? Todo un paisaje verde, que es con lo que regamos esa tecnología que nosotros utilizamos aquí, pues lo hemos utilizado pues para crear buenas semillas, para que fructifique eso que estamos sembrando, para que crezca, que al final esos frutos se vean. En la lucha contra la injusticia en el mundo, todos somos necesarios y todos podemos hacer algo juntos, compartir lo que de verdad importa. Conoce, comenta y divulga las actividades y las iniciativas que Manos Unidas lleva a cabo. Apoyamos cada año cerca de 600 proyectos de desarrollo en los países más desfavorecidos. Iniciativas de carácter agrícola, educativo, sanitario, social y de promoción de la mujer. Nuevas esperanzas de futuro para personas y comunidades de 58 países de 3 continentes. Infórmate e informa. El año pasado la campaña fue bien, la verdad es que estamos contentos, sobre todo en la sensibilización, pienso que hicimos un buen trabajo. A nivel económico, pues más o menos, quedamos más o menos. Lo que más nos preocupó es, bueno, nos sigue preocupando, es la colecta en las parroquias. Yo sé que la crisis ha sido para todos, incluso para la Iglesia, y eso se ha notado. Pero bueno, sacamos la campaña adelante, salimos adelante, cumplimos nuestro objetivo y bueno, estamos contentos. Trabajamos para sensibilizar y nos esforzamos por plantear soluciones también desde aquí, cambiando estilos de vida y sembrando compromiso. Puedes hacerte voluntario de Manos Unidas. Acércate a alguna de nuestras delegaciones, a las parroquias colaboradoras o simplemente unirte y participar en las actividades que organizamos cerca de ti, en toda España. El ayuno voluntario es Manos Unidas intentó hace 60 años que estamos concienciar a la sociedad de que había mucha gente que pasaba hambre en el mundo. Entonces, una manera
de sensibilizar a la sociedad, es decir, bueno, un día al año, vamos a nosotros a ver cómo nos podemos sentir cuando un día no cenamos o cenamos mal. Entonces, la colecta era importante, fijaros que empezamos con parece que eran 300.000 pesetas ese año, cuando este año hemos salido por 42 millones. Pero era más sensibilizar, ¿no? Decir, a ver qué pasa un día que no voy a comer, un día que no voy a cenar, ¿cómo me sentiré? Por ahí empezó el ayuno, porque la campaña Manos Unidas empezó como sensibilización. En los países desarrollados, tiramos hasta un tercio de los alimentos, mientras el hambre sigue aumentando. Condenamos la especulación que desnaturaliza la función fundamental de los alimentos y los convierte en activos financieros. Infórmate y denuncia. Comparte actitudes como la solidaridad. En Manos Unidas, acompañamos y promovemos otras maneras de cultivar, de distribuir, de comercializar y de consumir. Nuestros proyectos ponen en el centro lo que de verdad es importante: la persona. Aunque en el mundo hay alimentos suficientes para todos, no todos pueden comer. Apoya otras alternativas de producción y de consumo. En la delegación cogimos el año pasado un proyecto, nunca se había hecho, ¿eh? Nosotros los proyectos los llevan siempre en parroquias, pero el año pasado decidimos que la delegación también iba a coger un proyecto y lo íbamos a ir sacando pues, con los actos que hacemos, que sabéis que hacemos conciertos, hacemos obras de teatro, bueno, pues cualquier actividad fuera de la burocracia de la delegación. Y entonces cogimos un proyecto en la India, que lo llevan los padres salesianos. Es un proyecto para mujeres jóvenes y niños tribales que viven en zonas muy alejadas. En la India están pasando las mujeres, sobre todo, grandes dificultades de integración en la sociedad. Y en Manos Unidas estamos muy por el trabajo con las mujeres. Ese proyecto lo vamos a continuar este año también, porque era un proyecto que acaba en el 2019. Y ahí estamos. Gracias a tu colaboración, acompañamos proyectos locales, cercanos, que responden a necesidades reales. Cada año destinamos más del 90% de nuestros fondos a mejorar la vida de millones de personas. Tu compromiso, por pequeño que sea, también es importante. Hay muchas formas de comprometerse. Compártelas. Puedes hacerte socio, hacer una aportación puntual, dejar tu legado en buenas manos. Todo es importante. Todo se puede compartir. Yo me informo de lo que pasa en el mundo y de lo que podemos hacer para cambiarlo. Yo soy voluntaria de Manos Unidas. Yo digo no al desperdicio de alimentos. Yo apoyo el comercio justo. Yo soy socio de Manos Unidas. Vamos a seguir plantándole cara al hambre, compartiendo lo que importa. Entra en manosunidas.org o llama al 900-811-888 y comparte lo que importa. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad
de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual, no se dejen dominar por la corrupción. Ante los participantes en un congreso sobre violencia y religión, Francisco recordó el mensaje que pronunció en Egipto durante su viaje de 2017. Repitió que la violencia nunca es justificable y que es blasfemo justificar atrocidades escudándose en Dios. Siamo tenuti a denunciare le violazioni contro la dignità umana e contro i diritti umani, a portare alla luce i tentativi di giustificare ogni forma di odio in nome della religione e a condannarli come falsificazione idolatrica di Dio. Dijo que este tipo de violencia lo único que hace es dañar a la propia religión. Por eso volvió a pedir a los líderes religiosos que la denuncien. Dovrebbe essere condannata da tutti e con speciale convinzione dall'uomo autenticamente religioso. La persona religiosa sa che una delle più grandi bestemmie è chiamare Dio come garante dei propri peccati e crimini. En el congreso en el que estaban los presentes participaron líderes políticos y religiosos de todo el mundo. Estuvieron intercambiando ideas y experiencias durante 3 días. El ser humano es egoísta. En el momento que soy yo bien, no me importa mi vecino. Jesus says, if you want to be my disciple, you carry your cross and follow me. So when a Christian has difficulties, he should be prepared for it and pray for strength. Estos son algunos de los testimonios de cristianos perseguidos que han recopilado las siervas del Hogar de la Madre. Desde 2010, estas religiosas están dando voz a los cristianos perseguidos de todo el mundo. Es increíble cómo se desconoce que parroquias enteras, llenas, pues son masacradas, que hay niños que con 7, 11 añitos son preguntados si están dispuestos a renunciar a Cristo para permanecer con vida. Sin embargo, desde aquel lejano 2010 hasta ahora, la persecución hacia los cristianos ha empeorado. La llegada del Estado Islámico en Oriente Medio o de grupos como Boko Haram o Al-Shabaab en África ha provocado que la violencia contra los cristianos alcance las cotas de los primeros siglos, como recuerda el Papa. If you can, don't just watch. Take the action and wake up. Fueron estas palabras de este sacerdote iraquí, secuestrado por terroristas y que años después atendió en Erbil a miles de desplazados por el Daesh, las que impulsaron el proyecto Despierta, Wake Up. Una iniciativa que no solo está centrada en mostrar la realidad de los cristianos que más sufren, sino también en remover conciencias. Primero entre los mismos creyentes, promoviendo la oración e incluso catequesis sobre la persecución. La ayuda, sobre todo, que se ejerce desde el proyecto Despierta es que haya un renacer de la fe en la persona. Ese es el logro, ¿no? Ese es el fin. Y están alcanzando ese objetivo con testimonios como estos. I think our Iraqi Christians are better than the apostles, because when Jesus was crucified, all the apostles went, and their chief, Saint Peter, he denied Jesus. But our Christians, I think they were stronger than him. We are proud. Afraid? Yes, Daesh is just 40 kilometers from where I live. But even if they will come, now I am ready. Now I am ready. And I do believe that my people also have given me the strength that we should be ready anytime. El martirio de los cristianos perseguidos hoy en día está ayudando a otros cristianos a valorar lo que pueden disfrutar sin tener que poner en juego la propia vida.
Y para cerrar tenemos otras muchas noticias de la actualidad diocesana. Con ellas nos despedimos por hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención y ya sabéis que si Dios quiere volveremos la próxima semana con más información. Hasta entonces. La vida consagrada, encuentro con el amor de Dios. Con este lema se celebraba el día 2 de febrero en toda la Iglesia la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En nuestra diócesis tenía lugar una misa solemne en la Concatedral de San Nicolás que presidía nuestro obispo con la presencia de numerosos religiosos, tanto en el altar como en la bancada de la iglesia. Popularmente conocida como la Candelaria, en la fiesta de la Presentación del Señor destaca el signo de la luz, en alusión a Cristo, luz de las naciones, según es presentado por el anciano Simeón en el Evangelio de este día. Destaquemos de esta celebración la renovación de su propia consagración que hacen los religiosos en esta jornada. He aquí un fragmento de la misma. Te glorificamos, Padre, y te bendecimos por tu Hijo Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. De este modo, cada encuentro con Él es nueva ocasión de entrar en lo íntimo de uno mismo, para ver qué es lo esencial, lo más importante para nosotros, nuestro único y verdadero tesoro. El amor de Dios, siempre fiel, que nunca desilusiona ni defrauda. Gracias, Padre, porque en Cristo nos lo has entregado todo. Él es la mayor expresión de tu gran amor por cada uno de nosotros. Él, mirándonos a los ojos y amándonos, nos pide que le sigamos compartiendo con los demás lo que tenemos y lo que somos, llevando así la buena noticia del amor de Dios y proclamando que solo Cristo es nuestra riqueza y nuestro. En el momento de las ofrendas, junto al pan y el vino, se presentan un globo terráqueo, una cesta con frutos y un cuenco con semillas, alusiones a mensajes del Papa y al próximo Sínodo de los Jóvenes. Nuestra alegría contagiosa tiene que ser el primer testimonio de la cercanía y del amor de Dios. Les dice el Papa Francisco que, no olvidemos, proviene de la vida religiosa. Y añade, somos verdaderos dispensadores de la gracia de Dios cuando transparentamos la alegría del encuentro con Él. El Secretariado de Familia y Vida ha organizado el primer fin de semana de formación para agentes de pastoral familiar. Pues este es un primer fin de semana de formación, o sea, pero es eso ya, de entrada estamos hablando que es un itinerario de formación que comienza este año y que está destinado a los agentes de pastoral familiar. Y que buscamos, bueno, pues que los agentes fortalezcan su vida matrimonial y desde ahí puedan trabajar y proponer el matrimonio a las familias en los diferentes ámbitos, en los cursillos prematrimoniales, en los cursillos prebautismales o aquí, allí donde estén, ¿no? La verdad es que estamos encantadísimos de la acogida que ha tenido este cursillo porque nos hemos reunido alrededor de 100 personas. Personas que están alrededor de la pastoral familiar en el sentido amplio, no solo las que dan cursillos de prematrimoniales, también hay de cursillos prematrimoniales y personas que quieren trabajar sobre la familia. Pues mira, en primer lugar pretendía formar en el sacramento de la familia, del matrimonio y en la pastoral familiar. De una manera distendida, tranquila. Hemos tenido ponentes muy buenos y que han tenido tiempo por delante para realizar esa formación. Por tanto, en primer lugar, formar. En segundo lugar, conocer qué se está haciendo en la diócesis a nivel de pastoral familiar, aglutinar y de alguna manera también, pues ahora en esta última mañana vamos a proponer a estos agentes que han venido a este primer fin de semana de formación propuestas concretas de acompañamiento a la familia.
Si me dejas que lea, te pongo algún título que nos han traído los ponentes. Por ejemplo, la novedad de la pastoral familiar al amor, digo, a la luz del Amoris Laetitia, de la exhortación apostólica de nuestro Papa Francisco. Que lo ha dado don Domingo Guillén. Otro taller o otra ponencia, el sacramento del matrimonio, identidad, vocación y misión, que está a cargo de don José María Pérez Basanta. Todos muy bien conocidos y gente con un alto nivel teológico. Luego, desde Madrid, pues ha venido doña María Álvarez de las Asturias y nos ha hablado de la donación de la persona y su proyecto familiar. Fantástico. Un taller, una ponencia realmente rica. El objetivo era, pues, no solo la ponencia, sino que pudiéramos preguntar, que todas esas dudas que a veces tienes, pues, queden resueltas. Ha sido fantástico. Hoy vamos a trabajar desde el equipo de Pastoral Familiar. Vamos a aportar algunas claves para comunicar mejor, de cara a que hemos hablado del contenido, ahora vamos a hablar del cómo transmitimos el contenido, y luego pues vamos a realizar algunas propuestas que, bueno, pues de alguna forma te avanzamos también, ¿no? Buscamos crear un itinerario de formación de novios para aquellos que busquen profundizar y quieran un poco más allá que lo que es el cursillo prematrimonial, que a veces se nos queda corto. Tuvimos la alegría de contar con nuestro obispo, don Jesús Murgui, que, en fin, nos motivó, nos dijo unas palabras de aliento, de reconocimiento y de formación para todos nosotros. Fue un momento especialmente bonito el contar con nuestro obispo. De verdad que sí. Fue además un momento de diocesaneidad. Date cuenta que estamos aquí de toda la diócesis, también incluido el movimiento familiar cristiano, por ejemplo, perdón, que ha estado presente, y el obispo, pues nuestro pastor, ha sido pues el impulso, ¿no?, para todo lo que estamos trabajando. La visita pastoral sigue su curso. Hoy estamos en Benejúzar, donde un buen grupo de niños da la bienvenida a don Jesús. También lo hacen las autoridades civiles de la localidad. Y en la puerta del templo, de un modo oficial, el párroco Pedro Juárez. Es la tarde del sábado 3 de febrero. Como ya conocemos, la misa estacional es el acto central de la visita pastoral. En este caso es muy numerosa la participación de los fieles de esta comunidad. Destacamos la presencia de un nutrido coro que anima el canto litúrgico. La misa concluye a los pies de la Virgen del Rosario, titular de esta parroquia. Después, don Jesús tiene su tradicional asamblea parroquial, con varias preguntas por parte de los presentes. Al final, según su costumbre, saluda personalmente a todos y firma en los libros parroquiales. Ahora estamos en San Isidro. También aquí don Jesús es recibido por el párroco y las autoridades civiles. Y los niños le dedican un canto de bienvenida. Es la mañana del domingo, 4 de febrero. Seguidamente se inicia la misa estacional. Junto al obispo están el párroco, Juan Jesús Sánchez, y el arcipreste, Juan Bautista Samper. También aquí es muy numerosa la participación en la Eucaristía, con el apoyo musical del coro parroquial. Nos cantan tu poder, las flores y la luna, nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando.
somos una, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico. Al final, don Jesús dedica un tiempo a conversar con los feligreses y a responder sus preguntas. Antes de terminar, se le obsequia con dos libros sobre la historia de esta localidad. Lo hacen el alcalde y el propio autor, José Manuel Cartagena. Después, saluda personalmente a todos en la puerta de la iglesia y concluye con la firma de los libros parroquiales.